please welcome Luis Montiano Castillo. We're here beginning now the second half of this event here by Red Boxing Promotions. Coming out here is Luis Angel Montellano Castillo. Here we see him fighting out of Tijuana, Mexico, with a record of 0 wins, 4 losses, and 2 draws. This fight is will be taken on the 122 pounds. Luis Angel Montellano wearing black trunks with a royal blue trim. His opponent. And please welcome to the red corner from South Central Los Angeles, California, Joseph Garcia. Joseph Garcia also making his first pro appearance here, fighting from South Central Los Angeles, a native here from Los Angeles, and also a favorite here in this bout. Una pelea en los pesos Super Gallos, Tijuana, de Tijuana, Luis Ángel Montellano, contra el de Sur Central de Los Ángeles, José García. El segundo boxeador que hoy pelea de South Central Los Angeles. Ahí lo vemos arriba del ring ya subiendo, vestido de blanco también. El equipo uniforme blanco. Here we go, ladies and gentlemen, 4 rounds of boxing in the Super Bantamweight Division. The 3 judges scoring the action, Ron Stevens, Jonathan Davis, and Fernando Villarreal. When the bell rings, the 3rd man in the ring, your referee in charge, Raul Caiz Jr. Ladies and gentlemen, introducing to you first, boxing out of the red boxing blue corner from Tijuana, Mexico, standing 5'9" and weighing in at 121.2 pounds. He is a veteran of 6 bouts, Luisito Montellano Castillo. And the opponent across the ring, boxing out of the red boxing red corner. He stands 5'7" and weighed in at 120.8 pounds. Hailing from South Central Los Angeles, California, and making his professional ring debut, ladies and gentlemen, Joseph Garcia. And here is the referee giving the rules here to these fighters. Both fighters respectfully listening to the referee. And here we go. Listo, chocaron los guantes. Esperen a que suene la campana y la pelea. Peso Super Gallo. Pelea de 4 rounds. Debutante Jesús José García. Listo. Listo. Here we go, round number 1, here between these 2 opponents, Joseph Garcia and Luis Angel Montellano. Luis Angel Montellano de Tijuana sale de guardia zurda, vestido pantaloncillo negro con azul. Joseph García, pantaloncillo negro con blanco, muy buena guardia, bien paradito. Bueno, golpe recto, es 1-2 que falla.
un primer round que yo creo que poco a poco están estudiando sus malos rivales. Sí, así es. Podemos ver claramente que este Luis Ángel Montellano se ve algo, algunas pulgaditas más, más altas, sí, se ve pulgadas. Que tiene más alcance y esa rapidez con ese jab. Se ve bastante rápido, pero ahora sí que muchas de las veces la rapidez sí tiene que ver mucho, pero también que tenga la potencia, el poder atrás de ese. Y también que está un poquito más alto, vemos a Miguel Ángel Montellano y zurdo, más difícil. Así que pues está haciendo buenas cosas, tirando mucho ya, manteniendo a distancia a García, afuera, es lo que le va a convenir a él, siempre mantenerlo fuera de distancia. Luis Ángel Montellano here, the taller and longer opponent here of the two. We'll see how he uses that height in his favor. Keeping him with the jab on the distance will be his power. Hay que recordar que la gente que viene de Tijuana, hay mucho boxeo, cada fin de semana hay boxeo en Tijuana, hay muchos gimnasios donde quiera, y cualquiera es boxeador allá, todos son boxeadores, así que todos son peligrosos. Sí, la verdad, Tijuana ha sido reconocido ahora sí que mundialmente, con muy buenos boxeadores han salido de ahí, no nos olvidemos de Eric Morales, ¿verdad? Antonio Margarito, Marco Leiva. Bastante. Ahora tenemos al Panterita Neri también, que pelea pronto. Jaime Munguía también, que es campeón del mundo, pelea la próxima semana. Uno de los boxeadores de Tijuana, cuna de campeones se le dice. Una pelea pareja, los dos estudiándose más. Haciendo buen trabajo, Jesús García dejando fuera de distancia aquí a Ángel Montellano. Yo me imagino que cuando como esta pelea, que uno de Los Ángeles, South Central Los Ángeles, y otro de Tijuana, México, podrá ser del distrito, pero el hecho que los dos son mexicanos, pero uno ahora sí que nacido aquí y otro en México, como que la rivalidad es un poco más fuerte, por ahora sí que para ganar el aficionado, ¿verdad? Sí, los dos son de sangre mexicana, y por eso hemos unido parte de esta manera. Mucha acción, ninguno de los dos rehúye el combate. Ahí cierran fuerte el round. Un round muy parejo. Good uppercut there by Luis Montellano, connecting straight to the chin. Both fighters close the ring, close the round. Well, I see it. Maybe Montellano took this round by a point or two. Daniel, ¿cómo ves este round? Creo que yo sí parecía. Tuvo un poquito más acción. Montellano estuvo manteniendo más la distancia. Bueno, esta pelea se empieza. Estamos para el segundo round y bueno, la pelea termina rápido. Tiene que meter mucha acción. Sí, así es. Sin lugar a duda, este primer round, como lo hemos dicho anterior, los boxeadores entran pensando, estudiando su oponente, viendo alguna debilidad, algo, una área donde deje descubiertos, ¿verdad? Entonces ya empezando esta segunda round, ya empiezan a perfeccionar lo que vieron en el primer round. Sí, ya se conocieron, sabieron lo que traen cada uno en el primer round. Vamos a ver cuál de los dos tuvo mejores instrucciones en esquina, porque es muy importante lo que te va a decir el entrenador. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este round? Here is round number two. Usando fighters getting really close. Un contragolpe que está usando García. Y como siempre, zurdo contra derecho, ocurre en cabezazos. El zurdo aquí es Montellano, pues ya le propinó un buen cabezazo ahí. Esperemos que no esté cortado Joseph García. Ahí va el doctor de todos modos a revisar. Headbutt there, accidental headbutt. And doctor will be giving him a quick checkup. Hopefully everything's fine. And he is. The referee says he's good to go. Ready. Bueno, no fue un cabezazo a propósito, accidental. Decía yo, zurdo contra derecho, siempre ha ocurrido eso. Un pisotamos, choques de rodillas, choques de cabeza, como vimos ahorita. Aquí la mano poderosa del zurdo, pues la mano izquierda y la derecha de Josie García.
y por ambos podemos apreciar aquí por ambos lados los golpes los están dando bien bien rectos y lo que se conocemos en inglés bien snapped, o sea que tiene latigazo el golpe. Sí es una distancia buen golpe ahí de parte de García, mano derecha. Good right hand to the chin, to the jaw. Es una pelea que está más en distancia larga, no están los dos más en corto, los dos agarrando su distancia, su tiempo, y ahí es cuando se usa más los golpes. Luis Montellano debería usar un poquito más ese alcance, que no lo está usando mucho. Creo que si pudiera dar ese jab un poquito más, tuviera más retirado a este Joseph García. Sí, está bien parado y pues se le facilita la pelea a Joseph García. Vemos que tiene buena guardia, está muy bien parado y listo para lanzar esa mano derecha en forma recta que la conecta. Golpe recto es nada más de Joseph García. Sí, la verdad, a mí en lo particular me gusta cómo este Joseph García se para. Se ve que está bien equilibrado sus golpes, porque muchas de las veces al tirarle y no están bien acomodados, bien parados. Ahí pudimos ver un upper cómo le llegó, pero sí, me gusta en lo particular cómo se para. Y este Luis Ángel Montellano no está... Lo empujó, lo empujó. Un poquito más experiencia se le ha visto a Montellano. Más peleas también que tiene. Es oportunista. Tira golpes cuando sabe que lo va a conectar. Uy, pero cuidado con esa mano derecha. Está lanzando ahí García. Sí, connected by García. Y es que el boxeador zurdo le ganas con la mano derecha, es como la está usando García. Y el boxeador zurdo, viceversa, el boxeador derecho, usando la mano izquierda. Termina el segundo round. Round 2 over. Great performances by these two boxers. Joseph Garcia making his first pro appearance, and he looks like he's doing pretty good. A lot of these fighters, you gotta tend that it's not their first fights. A lot of these fighters have had countless numbers of amateur boxing fights. Muchos de ellos ya tienen muchas peleas amateur. Entonces no es algo que estén ajeno, ellos ya saben cómo están. Claro, uno cuando se hace jugador profesional ya sabe uno lo que viene, ya tiene una experiencia amateur, y en este caso Joseph García con más estilo olímpico, más experiencia amateur. Round 2 here. Se mira cuando un boxeador es bien hecho, como se para García, mira su guardia, su compás bien abiertito, las manos en posición de guardia, movimiento de cintura. Ahí, movimiento de cintura, mira, contragolpes fuertes. Good body movements and good combinations there by both boxers. They're going to connect. And he hits him with the left hook. Left hook to the jaw. No le contó caída. Creo que fue un golpe. Un resbalón también. Claramente, yo vi un golpe que conectó ahí García, pero bueno, la acción continúa. Está urgido Joseph García, se ve que quiere noquear. Tira golpes con mucha potencia, mira, espera su momento. Afuera de distancia, que es lo que le conviene también. Aparte tiene paradito frente a Montellano. Ahí no puede fallar golpes. Jabs by both fighters, throwing that jab and connecting. Left hook there by Luis Ángel Montellano. Se avienta hacia frente Montellano, de chorro azul con negro, se avienta para frente y ya provoca algunos cabezazos. Ahí tira buen upper de mano derecha. Muy peligroso también. Dejar su guardia así abierta y tirándose hacia el frente. García puede aprovechar. García puede aprovechar. Uy, así, por ese momento, Montellano, cuando está, lo tiene a distancia, por ese momento.
Sí, la verdad, ahí pudimos apreciar un gancho al hígado, al riñón. O sea, otro bien parado, bien establecido. Vemos cómo esos jabs no los deja de parar. El 1-2, ahí está. Y se le da buena paciencia a José García. Se ve que tiene paciencia. Aprovecha el momento. Y está bueno, pero es más izquierda. Good body movements by Joseph Garcia. Moving the head. Moving the body. Getting away from those punches. And you see him here on the ropes. And there they are, both fighters really getting down and ugly there. You can see Montellano looks like he did a better job right there in those. There you see him again. He's getting him on the ropes there. Yeah. Joseph Garcia se debe de quitar y pelear en el medio del ring, porque ahí en las cuerdas no le está trabajando bien. Exactamente, las cuerdas es tu enemigo, porque ahí no tienes para dónde correr. Y se aprovecha ahí Montellano, mira, queda golpes en upper, engancho al cuerpo. Se acabó el round. Muy buen round, de mucha acción. Pronto que Montellano gana este round. Round 3 is over now. Ponce de León thinks Montellano took this round, and I think so as well. Montellano really had him on the ropes and was just pounding him there on the ropes all round. It almost looked like when he had him against the rope for a moment, it looked like if he was tiring now, you know. Pareciera como que cuando lo tenía contra las cuerdas, como que pareciera de este ángulo como que se estaba cansando, ¿verdad? Pero ahora sí que solamente ellos saben, porque de aquí es muy fácil decir, no, pues parece que está cansado, vete en medio. Pero muchas veces hemos oído como boxeadores dicen, bueno, tú lo ves de otro ángulo, pero yo que estoy ahí estoy recibiendo la paliza. Así, los toros de la grada se ven bonitos, pero arriba, abajo, cuidado. Last round, toca guantes, here we go. Último round, toca guantes. Fourth round begins. Pelea con mucha técnica, buen jab, mantiene buena distancia García. Pero se agarró confianza Montellano en el último round, que acribilló unas cuerdas ahí a García y va para adelante otra vez. Good movements there by García, but also Luis Ángel Montellano not letting down. He's pushing. He is dictating this round, pushing García back to the ropes again, as we see. Anuncia la mano izquierda Luis Montellano cuando la tira, mira, la anuncia, tira su jab. Anuncia la izquierda y claro, la está descifrando García. Sí. Se esquiva y conecta su mano derecha. There in his corner, you can hear García's corner asking for that 1-2 again. That 1-2 he was using in round one. Looks like he's gonna get him right on the ropes again. Muy bien, es lo que tenía que hacer ahí García, salirse de las cuerdas. Sí. Es un enemigo de las cuerdas. Claramente estamos viendo que cada vez que se pone en las cuerdas en la esquina es cuando le empiezan a entrar los golpes. Se ve que hizo ese ajuste en este round. Buen hecho por su esquina en avisarle y decirle no a las cuerdas. En el centro del ring es donde te va a ser mejor. Y si le favorece eso a Montellano, tiene que ir a coronarlo, pero llevarlo hacia la esquina, porque si lo lleva por la esquina no tiene para dónde escaparse. Como ahí, mira, tiene de cargar las cuerdas, le conecta placeres, sus ganchos, opres, cortitos. Lo que pasa es que Montellano ya lo encontró, ponerlo contra las cuerdas, y es cuando le empiezan a traer. ¡Qué golpesazo le da a ahí! Sí, lo que estaba comentando, ¿sí? Encontró la medida. Good counter punching by García, but Montellano not letting down. Oh, good uppercut there. Lo resistió Montellano porque fue poderoso ese upper que lanzó García. Otro cabezazo más, bueno, golpe en la nuca ahí de parte de García. Tirando muchos golpes de upper, Joseph García. Mueve bien la cintura hacia los lados, lanza ese upper que...
lo mide bien, lo puede conectar. Es golpe poderoso la quijada. Y el round se está llegando a su fin. No. Allí está claramente el golpe a la cara de Montellano. Y de nuevo lo tiene contra las correas. Y le están entrando los golpes claramente. Miren. Se acabó la pelea, se acabó el round. Cerraron muy bien. Muy bien. Cerraron muy parejo. Al tú por tú. Una pelea muy pareja, la verdad. Creo que por ley de ventaja se la puede llevar Eric Joseph García, que está en esquina roja. Fight is over now. Very close fight here. It's going to be very tough for the judges to going to go down to the scorecards. We'll see how the judges have it. But it looks like maybe Joseph Garcia took the win, but we'll see how the judges see it. I have a 3-9 for Joseph Garcia and 3-7 for Angel Montellano. Let me see the judges. I have Joseph Garcia up a little bit more. Yeah. I mean, we'll see what the judge says. But yes, definitely, this last round, it did look like se dieron una toma y daca. But overall, I think Joseph Garcia lost his last fight. I meant to say Montellano, you know. Bueno, excelente combate. Los últimos combates han estado calentitos. Sí. Ha habido mucha acción. Es que las peleas de 4 rounds, 6 rounds son las más excitantes porque no hay tanto tiempo, se acaba rápido el combate y dan mucha acción arriba del ring. Sí. Una pregunta, Ponce. El clima, dado que estamos aquí afuera en un Open Sports Arena, ¿qué efecto a ti en lo particular como boxeador te ha gustado más afuera o adentro pelear? Bueno, en este momento afuera, pues darle un poquito más los golpes por el frío, pero también te recuperas más rápido, te cansas menos. Ahí está la decisión. Ladies and gentlemen, after 4 full rounds of boxing, we go to our judges' scorecards. Judge Ron Stevens scores them out 38-38 even. Judge Jonathan Davis sees it 42-36 Garcia. And Judge Fernando Villarreal scores the bout 40-36. For your winner by majority decision, Joseph Garcia. Joseph Garcia se lleva el triunfo. Una decisión dividida porque uno le dio a Montellano. And just as expected, Joseph Garcia takes the victory here. Pero sin duda creo que el combate sí se lo llevó García. Se le vieron mejores hechuras arriba del ring, bien parado, buena guardia. ¿Qué significa este triunfo para ti? No, es algo muy grande para mí. Es mi primer debuto y es algo que he estado esperando toda mi vida. Desde morro, desde que puedo acordarme. Es algo que yo y mi hermano queríamos. A llegar a este nivel es, y gracias a Dios y mi papá y a mi familia y a todo mi equipo que aquí estamos con la victoria. Here, Joseph Garcia, very happy for this victory, thanking his team, thanking the fans, very proud of his first pro appearance, taking a good first step in his boxing and his pro boxing career. Has a lot of great qualities. I think he's a very young and special talent.